Bueno, vamos a otro tema. El presidente Gabriel Boric encabezó esta mañana un desayuno en La Moneda con los estudiantes destacados que obtuvieron distinciones a las trayectorias educativas luego de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, sí. Ex PSU en tu caso, ex prueba de aptitud académica en el mío. Daniel Pires tiene todos... El prueba de aptitud. Nada personal. No hay problema. Vamos con Dani Tirs, que ella dio la PSU. Dani, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bachillerato, exageraron un poco la nota, creo. Pero PSU y yo, ellos se rindieron la prueba de acceso a la educación superior y llegaron esta mañana al Palacio de la Moneda. Recordemos que antes se hablaba de puntajes nacionales, los puntajes máximos obtenidos en todas las pruebas que ustedes ya describieron, pero en esta oportunidad y desde el año pasado ya se está hablando de distinción a la trayectoria educativa. ¿Eso por qué? Le preguntábamos esta mañana al ministro de Educación y decía porque la idea es reconocer no solo puntajes máximos, sino un buen desempeño en esta prueba, sino también las distintas condiciones en las cuales se rindió esta prueba. Hablamos de categorías como territorios, se distinguió a estudiantes de las distintas regiones del país, también se incorporaron las distinciones especiales para territorios insulares, hablamos de Rapa Nui y Juan Fernández, además para pueblos originarios que hayan estado acreditados por la CONADI, en el caso también de estas distinciones se dio por modalidad de enseñanza, técnicas profesionales y científico-humanista en colegios particulares pagados, particulares subvencionados, municipales, de administración delegada y también en casos donde algunos de los estudiantes tuvieran discapacidad, tienen que haber solicitado ajustes y estar precisamente en el Registro Nacional de Discapacidad. En cada una de estas cuatro categorías se reconocieron en forma paritaria estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en cada una de estas categorías a lo largo de todo el país. Y fueron precisamente esos estudiantes, parte de ellos los que llegaron esta mañana al Palacio de la Moneda a desayunar junto al presidente de la República. Decía el presidente esta mañana que son un orgullo para el país y precisamente entonces estaban celebrando, festejando, agradeciendo el hecho de que les haya ido bien y en esta oportunidad entonces desayunando con el presidente de la República y también con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien dio más detalles respecto a esta situación. Revisemos sus declaraciones. Estamos acá terminando el desayuno con el presidente de la República y más de 40 estudiantes, hombres, mujeres, de distintos lugares del país que han sido destacados por su trayectoria educativa. Cuatro dimensiones principales que hemos considerado en esta valoración de las trayectorias educativas en contextos diversos que tienen que ver con la territorialidad, con las modalidades de enseñanza, que tienen que ver con situaciones de discapacidad, que tienen que ver con, finalmente, la diversidad de quienes somos, quienes constituimos este país tan enorme y diverso. Y esto es importante porque situamos esta valoración en el contexto de dónde y cómo y en qué contextos nos desempeñamos cada uno. Destacaba entonces el ministro la diversidad del país y es eso lo que se reconoce, un reconocimiento que considera las dos pruebas obligatorias, matemática 1 y comprensión lectora, y lo decíamos, se hace por segundo año consecutivo esta distinción a las trayectorias educativas que distinguió a 237 personas en total, pero se entregaron 269 distinciones, porque algunos de ellos no solo fueron destacados en una categoría, de hecho uno de los estudiantes que llegó esta mañana al Palacio de la Moneda tuvo cuatro distinciones. Es el que más distinciones tuvo, así es que la verdad es que tremendo orgullo. Él mismo le preguntábamos respecto a este reconocimiento, decía que sus papás con lágrimas en los ojos llegaron a saludarlo, a festejarlo, a saludarlo después de también el llamado del Ministerio de Educación, donde lo invitaban a tomar desayuno aquí al Palacio de Gobierno, celebrando por supuesto este resultado. Llegaron hasta el Palacio de la Moneda estudiantes de Valparaíso, de la región metropolitana, la región de O'Higgins y también del Maule. Así es que estuvimos conversando con algunos de ellos, esto fue lo que nos dijeron. Mis papás siempre creyeron en mí y cuando se enteraron, mi papá así se le caían las lágrimas y a mí como que me emocionó mucho, como que se sintieran orgullosos de mí. Fue muy, muy bonito. La verdad es que yo tampoco me esperaba que me fuera tan bien. Yo, o sea, igual esperaba un buen resultado, pero no tanto. Saqué el puntaje nacional en historia y tuve una mala en matemática, entonces casi saco los dos. En realidad fue este año el que empecé así como
full preo y iba las tardes después del colegio, yo no iba los fines de semana. Entonces igual fue harto sacrificio y en matemática yo siempre le puse más empeño porque el lenguaje me aburría. Estaba muy nervioso, estaba con mi familia, ellos también estaban conmigo esperando la llamada. Me querían dar los puntajes y cuando me dijeron que saqué los 1000 puntos en matemática yo no me lo podía creer. Ahí entonces las impresiones de algunos de los estudiantes que llegaron hasta el Palacio de la Moneda, tuvieron también un recorrido patrimonial, por supuesto conociendo cada uno de los rincones de este palacio, en la oportunidad que tuvieron única de poder también desayunar con el presidente de la República, el ministro de Educación, en un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, y también a estos buenos resultados que obtuvieron en la PAES del año pasado, que ya comienzan con las postulaciones y decían van a descansar dentro de lo que queda estos 2 meses para poder comenzar de lleno ya en marzo con las universidades, con los distintos institutos de los cuales se van a inscribir, así es que comienza también todo ese proceso de ahora en adelante. Exactamente, importante reconocimiento para todos quienes llegaron ahí a tomar este desayuno con el presidente, uno ahí con la camiseta cruzada, sí. ¿Se lo habrá autografiado o no? Vi un autógrafo, pero no, no sé si habrá sido o no del presidente. Autografiada, ¿sí? Por el presidente de la República, ahí sí. Está. Sí, está. Autografiada. Muy bien, Dani Tirs, muchas gracias por estar. De hecho, él es, ¿sí?, el que obtuvo las cuatro distinciones. Mira. ¿Eh? Cruzado. Mira, tenía que ser cruzado. Yo, no, y se llama Mateo. Está bien, está bien, está bien. Dando afortunado hoy día. Ya. Dale, el más tienes. Mateo se llama Mateos. Así es que afortunado totalmente. Mira qué bueno. Bien, Dani Tins, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes.